All right, we're going to continue our study. Bien, vamos a continuar nuestro estudio. We're dealing with this antithesis. Estamos tratando con esta antítesis. Yeah, we're looking at sure, I'm on the right page here. Yeah, we're looking at antithesis number 5. Estamos viendo la antítesis número 5. On non-retaliation. De no tener retaliación, o sea, no pagar de vuelta. Now I want to spend some time on talking about the application for Christians today. Yo quiero pasar algún tiempo hablándole acerca de la aplicación para los cristianos hoy en día. For example, turn the other cheek. Por ejemplo, el poner la otra mejilla. Should the Christian deliberately put himself in harm's way for more suffering? ¿Deberían los cristianos ponerse deliberadamente en peligro al enfrentar más sufrimiento? No, and I would say no. Y yo diría no. This is a figurative language to say that demanding your rights. Esto sería un idioma figurado para decir que exigir nuestros derechos. And reaffirming your dignity is not the Christian response to insult. Y reafirmar nuestra dignidad no es la respuesta de un cristiano a un insulto. Let the insults come, Jesus is saying here. A no ser que venga el insulto, decía Jesús aquí. And show by your response that you feel no need for retaliation. Y muestren con su respuesta de que ustedes no tienen la necesidad de pagar de vuelta. Because you have a reputation secure with God. Porque ustedes tienen una reputación ya asegurada con Dios. Now, oftentimes, unfortunately, Christians don't have this kind of attitude. Ahora, muchas veces los cristianos no tienen este tipo de actitud. This particular spot here where I have Sinclair Ferguson making this point. Yo tengo esta parte aquí donde tengo a Sinclair Ferguson hablando acerca de este punto. He says, by your response that you feel no need for retaliation. Él dice que tenemos que hacer que nuestra respuesta, nosotros lleguemos al punto de no sentir ninguna necesidad de pagar de vuelta. And no need for reaffirming your dignity. Ni tampoco ninguna necesidad para reafirmar nuestra dignidad. You know, many years ago, my wife sold real estate. Hace algunos años atrás, mi esposa estuvo vendiendo unas propiedades. And she remarked that her most difficult clients. Y ella decía que los clientes más difíciles were Christians. Eran los cristianos. I think it's because Christians have been taught about the law, about what's right and wrong. Yo creo que es porque los cristianos han sido enseñados acerca de lo que es la ley, de lo que es el bien y el mal. And they know that they're in right relationship to God. Y ellos saben que están en esa relación apropiada con Dios. And there was almost a sense of privilege about it. Y hay como un sentido de privilegio en cuanto a eso. It was almost, you know, casually discussed at the place that she worked with all unbelievers. Eso se analizaba de manera casual en el lugar donde ella trabajaba junto con los no creyentes. And they would all make remarks about, yeah, they're Christians. Y entonces todos iban a comentar que eran cristianos. I mean, that is a terrible thing. Eso es algo terrible. Okay? Now, it doesn't mean that you have to walk out into the world and deliberately have yourself taken advantage of. Eso no quiere decir que usted va a salir al mundo y dejar que todo el mundo tome ventaja de usted. But I wish that all Christians, you know, would almost have like a camera outside of their head to look back and see how are you actually coming off in this situation. Yo quisiera que los cristianos tuvieran como una especie de cámara que estuviera reflejando de vuelta a su cabeza, a sí mismo, para que ellos vieran cómo ellos están actuando en este tipo de situación. You know, getting in an argument in Walmart over some $6.50 per item, is it worth it as far as the kingdom of God is concerned? Entrar en una discusión en un Walmart en cuanto a algún artículo que ustedes compren por $5 o $6, ¿vale la pena esto teniendo en cuenta el reino de Dios? People are looking at your life. Las personas estaban mirando a lo que ustedes están haciendo, a su vida. You're supposed to reflect the features of your heavenly Father. Se supone que nosotros estemos reflejando las características de nuestro Padre Celestial. You want to be known for being gracious and kind.
Nosotros queremos ser conocidos como que somos personas de gracia, personas amables. So if you're going to disagree with somebody, y si usted va a no estar de acuerdo con alguien, even if you feel like you've been wronged in a business transaction, aunque usted piense que las personas lo han tratado mal a usted en alguna transacción de algún negocio, you need to try deliberately to try to come across in a gracious way about the disagreement. Usted tiene que en ese desacuerdo tratar de actuar de una manera que muestre la gracia. Sometimes, algunas veces, it's better to just let it go. Es mucho mejor muchas veces simplemente dejar el asunto. If you do that because you feel that's a greater honor to God, si usted hace eso pensando que eso le da más honor a Dios, oftentimes God will bless you in other ways that you never even thought. Con frecuencia Dios le va a bendecir a usted en muchas otras maneras, incluso mayores. Okay, look at Romans chapter 12, 17 to 21. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 12, de los versículos del 17 al 21. Romanos 12, del 17 al 21. Dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. So when we talk about this idea of turning the other cheek, así que cuando hablamos de esta idea de darle la otra mejilla, the idea that we're trying to keep in mind, lo que estamos tratando de mantener en mente, is what Paul says here, if possible, as far as it depends on you, es lo que Pablo está diciendo aquí, que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, be at peace with all men. Estar en paz con todos los hombres. I mean, that's what people are looking at. Eso es lo que las personas están mirándole. Again, why did Jesus do this sermon? Una vez más, ¿por qué Jesús dio este sermón? He's showing you, this is what a Christian looks like. Le está mostrando, así es como se debe ver un cristiano. But he's also trying to make a delineation between what a real Christian is. Pero él también está tratando de delinear qué es lo que es un verdadero cristiano. And someone else who says that they're a Christian, but really is not. Y de otra persona que dice ser cristiano, pero que en realidad no lo es. These kinds of graces should be a part of the Christian's life. Estas cosas deben estar presentes en la vida de la persona cristiana. And we don't want to take our own revenge. Y nosotros no queremos tomar nuestra propia venganza. Let the judge of all the earth, you know, work it out. As debemos as dejarle right esto al juez de toda la tierra, que él sea quien lo resuelva. Okay. Now, I'm not saying here that you shouldn't protect your family from harm. Ahora, yo no estoy diciendo aquí que no deberíamos proteger a nuestra familia del peligro. Greater love demands the protection of the innocent, and it is fundamental of God's empowerment of the state. El mayor amor, un amor mayor, va a hacer que nosotros protejamos a nuestros seres amados. But keep in mind, the state is the one that's given the power of life and death. Pero mantengan en mente que ha sido el Estado quien ha recibido el poder de la muerte y de la vida. In most cases, the situation is not going to be that you're being abused, that someone's slapping you on one side of the cheek. En la mayoría de los casos, el asunto no es que usted está siendo abusado ni que venga nadie y le esté dando una bofetada en su cara. It could be, but it's not likely. Pudiera ser, pero no es así. But what is common would be somebody that you're upset with because they marginalized you, they hurt you. Pero lo que es más común es que usted se pone molesto porque hay alguien que lo ha marginalizado a usted o lo ha herido o ofendido. Okay, and you're offended. Y usted está ofendido. All right, what do you do with that offense? ¿Qué hace usted con esa ofensa? Okay, you exemplify the words of your master. Entonces nosotros tomamos el ejemplo de las palabras y damos el ejemplo de las palabras de nuestro amo. And what did he say? ¿Y qué es lo que está diciendo? Father, forgive them. They know not what they're doing. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Right? ¿Verdad? How about give away your tunic if you're sued? Bueno, ¿y qué tal de regalar la túnica si es demandada de nosotros?
The idea here is not that one should become naked as a mark of true spirituality. Bueno, lo que se está tratando aquí es que nosotros no debemos quedarnos desnudos como si fuera una marca de la verdadera espiritualidad. Here's what you need to understand the background to this point. Lo que tenemos que entender del trasfondo de este punto es esto. The coat to the Jew was virtually sacrosanct. El abrigo, la capa para el judío era virtualmente como un sacramento. If the cloak was given as a pledge to do something. Si esa capa se le daba a alguien como una promesa, como algo, it was returned by nightfall. Al caer la noche, tenía que ser retornada. Exodus 22 tells us about it. Y Éxodo capítulo 22 nos habla al respecto. 22, 26, 27. Éxodo 22, del 26 al 27. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se la devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Okay, so the point here was a cloak would be given as a pledge. In other words, I'm going to do something and I'm taking this cloak as assurance. Lo que está tratando aquí es que esa capa se le da a la persona como esa promesa, como ese seguro. Yo te lo estoy dando porque voy a hacer algo. What Jesus is after here is lo que Jesús está tratando de decir aquí es that in the face of opposition and persecution, que cuando uno encuentra oposición y la persecución, the Christian should not necessarily stand on their legal rights. El cristiano no necesariamente debería tomar posición en sus derechos legales. Instead, where the sin of others abounds, por lo contrario, en vez de eso, cuando abunda los pecados de las otras personas, grace in them should abound much more. La gracia que está en ellos, en los cristianos, debe abundar aún más. They in effect become like their master. Ellos en efecto se hacen igual que su dueño, que su amo. Okay, that's the tunic. What about the statement here about going the extra mile? Bueno, esa es la túnica. Bueno, ¿y qué tal lo que se dice de ir una milla extra? The Roman army occupied Palestine and had the right to force people to assist them. El ejército romano que había ocupado Palestina tenía el derecho de forzar a las personas a ayudarles a ellos. Remember the Simon the Cyrene was forced to carry Jesus' cross. Ustedes recuerdan que Simón el Cireno, él fue obligado a que cargara la cruz del Señor. The Jews hated the practice because it publicly illustrated humiliation, being a subjugated people. Y entonces los judíos, ellos odiaban esta práctica porque eso era una ilustración pública de la humillación que ellos estaban recibiendo al estar subjugado a estas personas. And you know human nature. Y ustedes conocen cómo es la naturaleza humana. You can see all kinds of abuses that soldiers would begin to use this kind of liberty in forcing others to do things that people didn't want to do. Ustedes pueden imaginarse todo tipo de abusos que los soldados podrían incurrir en los judíos al ellos tener la autoridad de ordenar que les ayudasen en las maneras que ellos quisieran. Sinclair Ferguson made this point. Sinclair Ferguson lo dice de esta manera. When you are drafted, Jesus says, cuando eres reclutado, dice Jesús, and walked 1,000 paces required by the Roman regulations, y has caminado los 1,000 pasos requeridos por las regulaciones romanas, keep going. Continúa. Carry the load one more mile. Lleva la carga una milla más. No soldier has the right to make you do that. Ningún soldado tiene el derecho de obligarte a hacer eso. You do it voluntarily. Hágalo voluntariamente. Thus he may see you have another emperor. Así podrá ver que tienes tú otro emperador. That is that you belong to a different empire. Eso quiere decir que ahora tú perteneces a otro imperio. With principles that are infinitely stronger than the laws of Rome. Con principios que son infinitamente más fuertes que las leyes de Roma. And what about this other one? Bueno, ¿y este otro qué tal? Give to those who beg or to those who borrow. Dale a aquellos que ruegan, a aquellos que piden prestado. Now, such giving was not a legal duty for these early disciples. Ahora, el dar de esta manera no era un deber legal para estos primeros discípulos. Jesus is showing them, Jesús les está mostrando, as well as us, también como nosotros, that the law restraining evil acts
que la ley que está refrenando las acciones malvadas is also meant to teach us to express a lifestyle of grace. También tienen el significado o la intención de enseñarnos a nosotros a expresar un estilo de vida lleno de gracia. Okay, that, and I think that's the major theme here. Y yo creo que este es el tema fundamental aquí. Try to learn to be gracious. Tratar de nosotros aprender de mostrar la gracia. Don't be so forceful. No seamos tan enérgicos en hacer lo malo. I mean, it's a challenge. I see it in my own life. Eso es un reto. Yo lo veo en mi propia vida. You know, I come from an Italian background. Yo vengo de un trasfondo italiano. You know, and if someone's getting over on you and it's not, or the job isn't being done right. Y si alguien está tomando ventaja de usted o si el trabajo no se está haciendo correctamente. It's very easy for me to start raising my voice and making my point that you need to be more careful. Es muy, muy fácil para mí comenzar a levantar la voz y hacer que las cosas sean como yo la diga. Okay. Mm-hmm. That's the way we need to be more of a gracious spirit. Por eso es que tenemos que tener un espíritu más lleno de gracia. And that leads us now to antithesis number 6. This is the last one. Y eso nos lleva a nosotros a la antítesis número 6, y esta es la última. Well, it's one thing to be gracious to those who are abusing you. It's another thing to love your enemies. Una cosa es nosotros tener gracia para con aquellos que tratan de abusar de nosotros, y otra cosa diferente es amar a nuestros enemigos. This is the radical demands of laying down our rights. Y estas son las demandas radicales de nosotros realmente exigir nuestros derechos. Now, there's a part of this that seems very un-American. Ahora, hay parte de esto que parece contrario a la cultura americana. Because Americans pride themselves on their personal rights. Porque los americanos se enorgullecen de sus derechos personales. But in the face of that, listen to what Jesus says. Pero al ver esto, miren lo que Jesús dice al respecto. Matthew chapter 5, 43 to 48. Mateo 5, del 43 al 48. Mateo 5, 43, 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Now, the rabbis held to a blatant perversion of the clear instruction of the law. Ahora, los rabíes, ellos se aferraban a esa aplicación completa de la ley. Let me show you that. Leviticus 19, 17 and 18. Bueno, déjenme mostrarle esto en Levíticos 19, del 17 al 18. Levíticos 19, del 17 al 18. Dice la Biblia, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Okay. What they did here was, lo que ellos hicieron aquí fue, it's a blatant perversion. Es una perversión clara. They left out the words as yourself. Ellos quitaron las palabras como a ti mismo. You see that? You shall love your neighbor, period. That's what they left. Amarás a tu prójimo, punto. Ahí es donde ellos terminan. Okay. Now, the Pharisaic error could have been derived somewhat from Scripture. Y esto podría haber sido derivado directamente de la Escritura. It's possible that they deduced from God's commands to exterminate the Canaanites. Es posible que ellos los hayan deducido de las palabras de Dios para exterminar los cananitas. That they had biblical warrant to hate their enemies. Que ellos tendrían esa garantía bíblica para odiar, aborrecer a sus enemigos. Now they may have also had concluded that their hatred was justified based upon the imprecatory psalms. Puede que también ellos hayan concluido que ese odio que ellos sentían estaba justificado basado en los salmos imprecatorios. Okay.
Do you know about the imprecatory psalms? ¿Ustedes conocen los salmos imprecatorios? Okay, there are different classifications of psalms. Hay diferentes tipos de clasificaciones de los salmos. Some of them are psalms of ascent, when people would be singing as they're going up to the temple. So, algunos eran cánticos que las personas cantaban cuando iban camino al templo. There are psalms that are focused exclusively on worship. Habían otros salmos que se enfocaban exclusivamente en lo que es la adoración. There are lament psalms. Hay salmos de lamento. You know, psalms that are just focused on my problem that I'm dealing with in my life. Salmos que están tratando únicamente con mi problema, que yo estoy tratando con ellos. But there are also imprecatory psalms. Pero también hay salmos imprecatorios. Okay. Which are psalms that you're kind of invoking God's wrath down on people. Los cuales son salmos que realmente es como que estás invocando la ira de Dios sobre las personas. Let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. Psalm 139, 19 to 22. El Salmo 139 de los versículos 19 al 22. Salmo 139 del 19 al 22. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Okay, that's pretty strong language. Eso es un idioma bien fuerte. Okay, now it's also pre the New Testament. Y eso también está antes del Nuevo Testamento. But I want to call to your attention, the psalmist here speaks not with any personal animosity. Pero yo quiero que ustedes vean aquí que el salmista no está hablando con ninguna animosidad personal. But as a representative of God's chosen people. Sino como un representante del pueblo escogido de Dios. And he records the wicked here as personal enemies of God. Y él registra en este salmo a los malvados como los enemigos personales malvados de Dios. So, in addition, as I said earlier, y como yo le dije anteriormente, the imprecatory psalms were penned prior to Jesus and the apostles. Estos salmos imprecatorios fueron escritos antes de Jesús y de los apóstoles. And they remain as partial revelations. Y se mantienen siendo revelaciones parciales. Which did not reflect the complete New Testament inspiration. Los cuales no reflejaban la inspiración completa del Nuevo Testamento. Now, ahora, John Stott makes this point. He says, John Stott dice este punto. Él dice, the truth is that evil men should be the object simultaneously of our love. La verdad es que los hombres malvados deberían ser el objeto simultáneamente de nuestro amor and of our hatred. Y de nuestro odio. As they are simultaneously object of God's, como ellos son, ya que son simultáneamente los objetos de Dios. To love them is to ardently desire that they repent and believe and be saved. Aunque su odio, como expresa en la ira, amarlos es ardientemente desear que se arrepientan y crean y así sean salvos. To hate them is to desire with equal ardor that, odiarlos es desear con el mismo ardor que, if they stubbornly refuse to repent and believe, they will incur God's judgment. Si se niegan obstinadamente a arrepentirse y a creer, incurrirán en el juicio de Dios. But you know yourselves, I mean, you're always holding out. There still might be some hope at some point in time that there would be repentance. Pero ustedes saben que ustedes siempre van a estar esperando, siempre van a esperar que en algún momento del tiempo el malvado llegue a arrepentirse. Okay, that's so important. Eso es muy importante. I mean, sometimes when we're looking at people that are friends or relatives or acquaintances. Muchas veces cuando miramos a las personas que son amigos, son conocidos, familias, we get exhausted and we just say, I'm done. I don't want to pray anymore for them. Ya yo he estado orando suficiente. Llega un momento que me canso y digo, ya, aquí terminé. No voy a seguir orando por eso. But we're supposed to be long-suffering. ¿Para qué seguir sufriendo? Okay. Se supone que nosotros seamos constantes. Dietrich Bonhoeffer, I mentioned to him you earlier. Yo le mencioné anteriormente a Bonhoeffer. Bonhoeffer stated that we must pray for our enemies. Él dijo que nosotros debíamos orar por nuestros enemigos. Keep in mind that his enemies would later kill him. Y manteniendo en mente que sus enemigos, con el paso del tiempo, van a matarnos a nosotros. He remarked,
Él dijo de esta manera. This is the supreme command through the medium of prayer. Este es el mandamiento supremo a través de la oración. We go by our enemy. Vamos a nuestro enemigo. Stand by his side. Nos ponemos de su lado. And plead for him to God. Y le suplicamos a Dios por él. Have you ever thought of doing that? ¿Han pensado alguna vez hacer eso? I mean, most Christians haven't. La mayoría de los cristianos no lo han hecho. Somebody's an enemy. I mean, we keep them at arm's length away. Sí, si son nuestros enemigos, nosotros los mantenemos a la distancia de un brazo. But do we pray that God would invade their life? Pero oramos que Dios invada su vida. How tragic the church has often. Cuán trágicamente ha tan a menudo la iglesia. Has been little different than from the world. Ha buscado ser un poco más diferente que el mundo. There is more than that to such a compromise. Hay más que eso en este compromiso. It is rooted in an unwillingness to let Jesus Christ teach us the principles of the kingdom. Tiene sus raíces en la falta de voluntad de permitir que Jesucristo nos enseñe los principios de su reino. There is a high price to be paid for true Christian living. Hay un alto precio a pagar por la verdadera vida cristiana. It costs us everything. Nos cuesta todas las cosas. In the final analysis, this is what Jesus means. Y en este análisis final, lo que Jesús quiere decir. When he calls us to be perfect like your heavenly Father. Cuando él nos dice que debemos ser perfecto como nuestro Padre celestial. In chapter 5, verses 21 to 48 of Matthew. En el capítulo 25, el capítulo 5, versículos del 21 al 48 de Mateo. It simply spells out what Jesus lived. Él simplemente lo que hace es explicar cómo vivió Jesús. The Father has given everything for us. El Padre nos lo ha dado todo ya a nosotros. And he calls us to give everything else for him. Y nos dice que nosotros debemos darlo todo por él. No matter what it costs. No importa lo que cueste. You see here that there is only one basis on which a person can love his neighbor as himself. Ustedes pueden ver aquí que solamente hay una sola base sobre la cual una persona puede amar a su prójimo como a sí mismo. Okay. Jesus said it. Jesús lo dijo, Jesús lo estableció. Walk in his footsteps. Nosotros debemos andar en sus pasos. Okay. Now, if we go through these six antitheses. Ahora, si nosotros vamos a través de estas seis antítesis. Which I am not going to run through them again. Las cuales yo no voy a volver a pasar por todas ellas de nuevo. We want to note that there are several principles that bind them all together. There are six of them. Nosotros queremos saber que hay ciertos principios que las unen a todas juntas. Lloyd-Jones does a very good job of pointing out these five principles. Lloyd-Jones hace un buen trabajo poniendo estas seis antítesis juntas. Number one. Número uno. First. The spirit of the law matters primarily and not the letter only. En primer lugar, el espíritu de la ley tiene importancia en primer lugar, no la letra solamente. The spirit of the law. El espíritu de la ley. I mean, what was the intent? Bueno, ¿cuál era la intención? Or are we trying to skirt around the original intent to get our own way? O nosotros estamos tratando de desviarnos de la intención original al hacer lo que nosotros queremos. So, one of these principles in regards to these antitheses is that we're trying to get behind what was the intent of the rule or of the law. Uno de los principios que nosotros tenemos que analizar al ver estas antítesis es cuál era la intención de esta regla, cuál era la intención de esta ley. Or, you know, from a biblical perspective, it's one thing when you talk about the laws there. Desde la perspectiva bíblica, una cosa es hablar que la ley existía. I'm talking though also about the rules that we set up within our homes. Yo estoy hablando también de las leyes que nosotros establecemos en nuestra casa. I mean, we've all been young people at some point in time, little kids. I mean, we're trying to stay within the law of the house, but still get around it to do our own thing. Nosotros como niños y jóvenes que vivíamos en las casas, estando en aquel tiempo, buscábamos todas las oportunidades para escabullirnos de las leyes y las reglas de la casa. Secondly, en segundo lugar, conformity to the law must not be thought of in terms of actions only. La conformidad a la ley no se debe ver únicamente en términos de acción. Okay, the idea here is that thoughts, motives, and desires are what lead to action. Lo que la idea aquí es que los pensamientos,
las motivaciones y los deseos es lo que nos lleva a nosotros a actuar. You know, you may have heard the story about the little boy who was sitting in the car. Ahora ustedes pueden haber escuchado la historia acerca de este pequeño niño que estaba sentado en el carro. And he stood up in the back seat. Y se puso de pie en el asiento de atrás. And his dad said to him, "You gotta sit down. You gotta have your seatbelt on." Y el papá le dijo, "Okay, usted necesita sentarse. Tiene que ponerte el cinturón." The kid wouldn't do it. Y el muchacho no quería hacerlo. He said, "You've got to sit down. Y le dijo, you have to have that belt on." Tienes que sentarte. Tienes que ponerte el cinturón. So the kid says. Entonces el muchacho dice, "All right." Oh, está bien. I'm sitting down on the outside, but I'm standing up on the inside. Yo me estoy sentando por la parte de afuera, pero por dentro sigo de pie. Okay. The key thing here is what Jesus is after. Lo fundamental aquí es que lo que está expresando Jesús is the motives, the thoughts, son and los, the desires. Las motivaciones, los pensamientos, los deseos. Thirdly, en tercer lugar, the law must be thought of not only in a negative manner, la ley tiene que verse no solamente de una manera negativa, but also positively, sino también de una manera positiva. The law was given to not merely prevent our doing of certain things. La ley no fue dada únicamente para prevenir que nosotros hagamos ciertas cosas. Its real objective is to lead us positively to love to do what is right. El objetivo real es guiarnos a que nosotros de manera positiva amemos hacer aquellas cosas que son correctas. I want you to think of the law in this way. Yo quiero que pensemos de la ley en esta manera. I said to you earlier, the moral law is eternal. Yo le dije a ustedes anteriormente que la ley moral es eterna. The Ten Commandments. Los diez mandamientos. And all of the various kinds of laws that emanate from them. Y todos los otros tipos de mandamientos emanan de ellos. You think of the law as sort of like the rails of a railroad track. Yo quiero que ustedes vean la ley como los raíles de esa línea de tren. Let's just say you had an engine that was kind of like Thomas the Tank Engine that our kids see on TV. Vamos a pensar que tenemos esta locomotora, esta máquina, que es como la de las antiguas que se ven en la televisión. So this engine goes, you know, every day at 3 o'clock it passes the same meadow and goes its way through the woods. Y esta máquina todos los días pasa a las 3 de la tarde por el mismo lugar y entonces sigue hacia el bosque. But this engine is longing to know, I want to know what's on the other side of that mountain ridge. Y esta máquina, esta locomotora, está pensando, yo quisiera saber qué hay más allá de las montañas. And I have to stay on these rails every single day. Y yo todos los días tengo que permanecer en estos raíles. I am so sick of these rails. Ya yo estoy tan obstinada de estos raíles. So in one afternoon, entonces en una de las tardes, he's coming around that same bend again, está viniendo por la misma curva, and he decides, this is it. Y decide, este es el momento. I'm jumping off and I'm going over to see what's yo there. Voy a saltar de aquí y voy a ver lo que hay del otro lado. He jumps the rails. Brinca los raíles. He ends up in the dirt. Y termina ahí en el polvo, en la tierra. The force of the weight moving him moves him a little bit. La fuerza de la inercia hace que continúe en movimiento. And then he grinds to a halt. Y entonces llega al punto de parar. Now he's stuck. Y ahora está detenida. He wanted freedom of movement. Quería la libertad del movimiento. And because he transgressed the rails. Y debido a que transgredió los raíles. He's now stuck. Ahora está detenida, trabada. He wrecked. Está ahí, no puede hacer nada. That's exactly what happens to us when we don't obey the law of God. Eso es exactamente lo que nos ocurre a nosotros cuando no obedecemos la ley de Dios. The law is like those rails. La ley es como esos raíles. We are obeying the spirit of the law that God gives us. It gives us freedom of movement. Nosotros cuando estamos obedeciendo el espíritu de la ley que Dios nos dio, eso nos da a nosotros la libertad de movimiento. And it protects us from going out over the meadow. Y nos protege a nosotros salir después de lo que es el valle. Because when you get out there, porque cuando tú llegas allá, you lose the ability of movement. Usted pierde la habilidad de movimiento. Because you're stuck. Porque estás parado, estás trabado.
Jesus is after that in these antitheses. Jesús está explicando esto en esta antítesis. Number four. Número cuatro. Still giving you Lord Jones's principles here. Todavía estamos hablando acerca de estos principios que the purpose of the law, el propósito de la ley, as expounded by Christ, como lo explica Cristo, is not to keep us in a state of obedience to oppressive rules. No es para mantenernos en un estado de obediencia a reglas opresivas. It's always to promote spiritual character. Sino que siempre es para promover el carácter espiritual. That's the whole point. Ese es el punto que quiere decir. It's not just to be oppressive and God raining on my parade. No es siempre ser opresivo, como que Dios quiera hacer lo que quiere y yo no hacer nada. It's to do something in the internal disposition of my heart. Es hacer to algo, make me into a man of God. Es hacer algo en mi disposición interna, en mi corazón, para convertirme en un hombre de Dios. And finally, y finalmente, the law of God must not be regarded as an end in itself. La ley de Dios no debe verse como un fin en sí misma. The objective is to come to know Christ. El objetivo es llegar a conocer a Cristo. And as I said to you before, y como yo les dije a ustedes antes, the law shows me how desperately I need a Savior. La ley me muestra a mí cuán desesperadamente yo necesito un Salvador. It's the tutor that leads us by the hand and shows us the gospel. Es el tutor que me lleva de la mano y me muestra el Evangelio. Now that comprises my teaching on the antitheses. Do you have any questions on that section, those sections of Matthew chapter 5? Ahora, eso completa mi exposición acerca de las antítesis. Si tienen alguna pregunta, algo en cuanto a este tema. We're good? ¿Estamos bien? Bueno. Okay. Okay. Good. All right. That leads us into chapter 6. Bien, eso nos lleva entonces al capítulo 6. Okay. The emphasis here is not to be hypocritical, but real. Y el énfasis aquí en esta parte ahora es no ser hipócrita, sino real. The call of chapter 6 is to be different. El llamado en el capítulo 6 es a ser diferentes. Different from the Pharisees. Es diferente de los fariseos. Different from the pagans. De los paganos. Different from the religious. De los religiosos. Different from the irreligious. Y de los no religiosos. It is a call to non-conformity to the world. Es como un llamado a no conformarnos al mundo. Listen to Paul in Romans chapter 12, 1 and 2. Escuchen a Pablo en Romanos 1, 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Y ahora quiero que me ayuden aquí porque no tengo las citas. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Okay, verse 2. Do not be conformed to this world. El versículo 2. No os conforméis a este siglo, a este mundo. But be transformed by the renewing of your mind. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Now that word transformed. Ahora, esta palabra transformaos. The Greek word that's used there. La palabra en el griego que se usa aquí. Is a Greek word metamorpho. Es la palabra griega metamorfo. Which we get in English, metamorphosis. Que nosotros tenemos en el inglés la metamorfosis. That's the process by which, you know, a larvae, a worm, turns into a butterfly. Que es el proceso en el cual la larva se convierte en una mariposa. Don't be conformed to the world. No se conformen al mundo. But go through a metamorphosis of your mind. Sino vayan a través de una metamorfosis en su mente. He doesn't say be transformed by the renewing of your emotions. Él no dice sino transformaos por medio de la renovación de sus emociones. You can't trust your emotions. Usted no puede confiar en sus emociones. If I asked you 8 times in a 24-hour period. Si yo le pregunto a ustedes 8 veces en un periodo de 24 horas. How are you feeling? ¿Cómo te sientes? You probably would give me 8 different answers depending upon what was going on at that time in your life. Usted posiblemente me dé 8 diferentes respuestas de acuerdo a lo que esté ocurriendo en su vida en ese periodo de tiempo. Emotions are up and down, they're sideways. Las emociones están arriba, abajo, están a los lados. The word of God is targeting your brain.
La palabra de Dios tiene como mira su mente. That's why when we preach, we're preaching to their minds. Por eso cuando nosotros predicamos, predicamos a las mentes. We want people leaving our churches on Sunday morning, they are thinking about everything that they've been given to their minds. Nosotros queremos que las personas en los domingos en la mañana en la iglesia estén pensando en aquello que ellos están adicionando a su mente. That's why I tell people in my own church, I'm not interested in moving you in your emotions. Por eso que yo le digo a la gente de mi iglesia que yo no me intereso en estar mirando sus emociones. Now maybe in the course of teaching to your mind, your emotions, your passions are kindled. Ahora quizás dentro del proceso de enseñarle a su mente, entonces sus emociones van a ser estimuladas. Well, that's okay. Bueno, eso está bien. But don't get the cart before the horse. Pero no pongan la carreta antes del caballo, antes del buey. In a lot of evangelical churches today, it is built around the idea of trying to move your emotions. En muchas de las iglesias evangélicas hoy en día se ve que la idea es como que tratar de mover las emociones. You know, how did you feel going out the door of the church? ¿Cómo tú te sientes al salir de la iglesia? What was your experience of worship? ¿Con cuál fue tu experiencia en la adoración? Okay. The word of God is targeting your mind. La palabra de Dios tiene como mira, como propósito tu mente. And you need to always make decisions based on what your mind is thinking. Y siempre tienen que tomar decisiones en concordancia de cómo está pensando su mente. And not what your emotions are telling you. Y no en lo que le está diciendo sus emociones. Emotions are neither right nor wrong. Las emociones no son ni buenas ni malas. It's just a state of being at any given time in your life. Simplemente son un estado en cualquier momento de la vida. God has made us as emotional beings. Dios nos ha hecho como seres emocionales. But the mind should govern the emotions. Pero la mente debe gobernar las emociones. If our mind changes, si nuestra mente cambia, how we think, la manera que pensamos, then our bodies will change in what they do. Nuestros cuerpos van a cambiar también en lo que hacemos. Look at chapter 6, verse 1. Miren el capítulo 6, versículo 1, Mateo 6, versículo 1. Mateo 6:1. Mateo 6:1. Okay. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Okay, this is not a contradiction of let your light shine before men. Bueno, esto no es ninguna contradicción a dejen que su luz brille ante los hombres. Okay, the understanding here is to be seen in two different types of sin. Y lo que se quiere ver aquí, la comprensión es que se ve en dos diferentes tipos de pecado. It is our human cowardness which makes Jesus say, "Let your light shine before men." Es nuestra cobardía humana lo que hizo que Jesús dijera, "Deja que tu luz brille ante los hombres." And our human vanity which made him tell us to beware of practicing piety before men. Y la vanidad humana la cual hizo que él nos dijera a nosotros que tenemos que practicar la piedad ante los hombres. A.B. Bruce, a great New Testament scholar. A.B. Bruce, un escolástico nuevo testamentario. He says here that we are to show when tempted to hide. Dice que nosotros debemos mostrar cuando estamos tentados a escondernos. And hide when tempted to show. Y escondernos cuando estamos tentados a mostrarnos. If you think about it, that makes a lot of sense. Si pensamos en eso, tiene mucho sentido. Okay, so the three examples of religious righteousness. Así que los tres ejemplos de la justicia religiosa. That we're looking here is almsgiving. Que vamos a ver aquí son el dar alms. Okay. Limosnas. Almsgiving, which is duty to others. El dar limosna, lo cual tiene que ver con nuestra tarea hacia los demás. Praying, which is duty to God. La oración, lo cual es hacia Dios. And fasting, which is duty to ourselves. Y nosotros el hacer ayuno, que es la tarea hacia nosotros mismos. Note that Jesus did not say, if you fast, but when you fast. Noten que Jesús no dijo, si ustedes ayunan, sino dijo cuando ayunen. The idea here is clear that Jesus' followers, like the Jews, were expected to walk in his precepts. La idea aquí es clara que los seguidores de Jesús,
como los judíos, ellos se esperaba de ellos que anduvieran en estos preceptos. So genuine sincerity is now being contrasted with ostentatious display. Y entonces una sinceridad genuina está entrando en contraste con esta muestra ostentosa. So let's look at example number one. Entonces vamos a ver el ejemplo número uno. Chapter 6, 2 through 4. Mateo 6, versículos 2 al 4. Mateo 6, versículos 2 al 4. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. All right, now the Old Testament makes clear the importance of giving of alms to the needy. El Antiguo Testamento aclara la importancia de dar limosna a aquellos que están en necesidad. Deuteronomy 15:11. Deuteronomio 15:11. Deuteronomio 15:11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Psalm 41, verse 1. Salmo 41, versículo 1. Salmo 41, 1. Salmo 41, 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Okay, there are many such other examples. Y ahora hay muchos otros ejemplos. Okay, much giving sometimes is for notoriety's sake instead of desiring to help. El dar muchas veces es para hacernos nosotros mismos notorios en vez de por un deseo sincero de ayudar. Giving for the sake of being noticed in some way is a subtle form of hypocrisy. Dar por el simple deseo de que las personas nos noten a nosotros es simplemente una manera sutil de la hipocresía. A hypocrite is basically an actor. Un hipócrita básicamente es un actor. Consciously or unconsciously. Sea conscientemente o inconscientemente. In fact, in classical Greek. De hecho, en el clásico griego. Hupokrites. La palabra hupokrates. Originally meant an actor. Originalmente lo que significaba era un actor. In the case of hypocritical thinking, y en el caso de este pensamiento hipócrita, we can be involved in philanthropy that is motivated by egoism. No podemos involucrarnos en lo que es la filantropía motivada por el egoísmo. I want to give money so that you'll notice me. Yo quiero dar dinero para que ustedes me tengan en cuenta. I want you to see how much I've done. Yo quiero que ustedes vean cuánto yo hago. So, we are in the words of Matthew chapter 6, 3 and 4. Así que estamos en las palabras de Mateo 6, versículos 3 y 4. To give in secret. Para nosotros dar en secreto. There's a powerful metaphor showing how private our giving should be. Hay una metáfora bien poderosa que muestra cuánto nosotros debemos dar en lo privado. I remember at the first school that I attended in New York. Yo recuerdo la primera escuela que yo asistí en Nueva York. I was just married. Cuando yo recién me casé. And everybody was having a rough time financially trying to be in school, and they also had families. Y todo el mundo estaba teniendo dificultades a la hora de ir a la escuela, de criar sus familias. But I was doing a little bit better than everybody else. Pero yo la estaba pasando un poquito mejor que los demás. And there were some people that were really struggling. Y había personas que estaban realmente luchando. So we had mailboxes that were in the form of a file. Y entonces nosotros teníamos esas cajas de correo de las cartas en forma de files. Each student had a file. Y cada uno de los estudiantes tenía ese file. So I was really wrestling with this because some of these students I wanted to help out financially. Y entonces yo estaba luchando con esto porque había muchos estudiantes que yo quería realmente ayudarles financieramente. And then I got an idea. Y entonces yo tuve una idea. I know what I'm going to do. Yo sé lo que estoy haciendo. I'm going to get cash. Yo voy a darle dinero en efectivo. And I'm just going to stick it in the file. Y entonces yo lo voy a pegar ahí en el file. That way they'll get the gift. De esa manera ellos tienen un regalo. And they won't know that I gave it. Y
y ellos no saben que fui yo quien se lo dio. And I won't be tempted then. Y yo no voy a estar tentado entonces. For them to think, oh, you're really a good guy. Para que ellos piensen, oh, realmente tú eres una tremenda persona. You're really a generous person. Usted realmente es una persona generosa. I mean, you're just so gracious. Oh, usted tiene tanta gracia. See, don't give your flesh an inch. Ustedes ven, no le den ni siquiera una pulgada a su carne. See, when it comes to deception and deceitfulness. Cuando se trata al engaño, al deseo engañoso. I am more worried about myself. Yo me preocupo más por mí mismo. Than about the powers of darkness. Que acerca de los poderes de la tiniebla. I can make my mind believe that white is black and black is white. Yo puedo hacer que mi mente llegue a creer que el blanco es negro y que el negro es blanco. Okay. Mm-hmm. We all have a little bit of hypocritus in us. Todos nosotros tenemos un poquito de práctica en esto. So in verses 3 and 4 we're learning here how to give in secret. Y entonces en los versículos 3 y 4 estamos aprendiendo aquí cómo nosotros damos en lo secreto. Are we giving for God's good pleasure or are we giving for our good pleasure? ¿Estamos dando para el placer de Dios o para nuestro propio placer? Calvin put it this way. Calvino lo dijo de esta manera. We ought to be satisfied with having God as our witness. Nosotros tenemos que satisfacernos al únicamente tener a Dios como nuestro testigo. We ought to be satisfied with having God as our witness. Debemos estar satisfechos solamente teniendo a Dios como nuestro testigo. So you do as best you can that your giving is in secret. Así que hacemos lo mejor que podemos al dar en lo secreto. We give to meet real need, and as a result, we will be rewarded in heaven. Nosotros damos para realmente satisfacer una necesidad real y como resultado vamos a ser recompensados por el cielo. Example number two. El ejemplo número dos. Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. 5 through 8. Versículos del 5 al 8. Mateo 6 del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. All right, so what we've got here in the passage we just dealt with. Así que lo que tenemos aquí en este pasaje que acabamos de ver. We have play acting in almsgiving. Nosotros tenemos personas que están actuando, haciendo una actuación de estar dando limosnas. Now that is giving way to play acting in prayer. Y ahora están como que haciendo un acto, una actuación en la oración. We must shut others out to shut in with God. Nosotros tenemos que separarnos de las demás personas para encerrarnos a nosotros únicamente con Dios. People may impress you with their ability to pray out loud. Las personas pueden tratar de impresionarte de la manera que ellos oran en voz alta. But how are their abilities demonstrated in secret? Pero ¿cómo son nuestras habilidades demostradas estando en lo secreto? God never changes. Dios nunca cambia. But do our prayers change when no one else is around? Pero puede que nuestras oraciones cambien cuando no hay nadie alrededor nuestro. Lloyd Jones says this. Lloyd Jones decía esto. After exclusion, realization. Después de la exclusión, la realización. Realize what? Nos damos cuenta de qué. We must realize that we are in the presence of God. Debemos darnos cuenta de que estamos en la presencia de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means realization of something. Quiere decir darnos cuenta de algo. Of who God is and what he is. De quién es Dios y qué es Dios. Before we begin to utter words, we ought also, excuse me. Before we begin to utter words, we always ought to do this. Antes que nosotros comencemos a decir cualquier palabra, siempre debemos hacer esto. We should say to ourselves. Debemos decirnos a nosotros mismos. I am now entering into the audience chamber of God, the Almighty, the Absolute, Eternal.
Yo estoy ahora entrando en el cuarto de la audiencia de Dios Todopoderoso, el Absoluto, el Eterno. The great God with all his power and all his might and majesty. El gran Dios con todo su poder y majestad. Who is a consuming fire. Quien es un fuego consumidor. The God who is in light and whom there is no darkness. El Dios que es luz y en quien no hay tinieblas. The absolute holy God. El absolutamente santo. This is what I'm doing. Eso es lo que estoy haciendo. We must recollect and realize this. Nosotros debemos darnos cuenta de esto. But above all, pero sobre todas las cosas, our Lord insists that we should realize that. Nuestro Señor insiste que debemos darnos cuenta que that he is indeed our Father. Que él es en realidad nuestro Padre. When you have shut the door, cuando usted ha cerrado la puerta, pray to your Father who is in secret. Ora a tu padre que está en lo secreto. And your Father who sees in secret will reward you openly. Y tu padre que ve en lo secreto entonces te va a recompensar en público. The third example. El tercer ejemplo. Fasting. Lo que es el ayuno. Ouch. The reason why I say that? Ouch. La razón por la cual digo esto es because most of us don't fast at all. Porque la mayoría de nosotros no ayunamos nada. We don't know anything about fasting. Nosotros no sabemos nada en cuanto a lo que es ayunar. Let's look at chapter 6, 16 to 18. Vamos a ver Mateo 6, versículos del 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Listen to John Stott on this point. Escuchen lo que dice John Stott en este punto. Most Christians live as if these pages were torn right out of their Bible. Muchos cristianos viven como si estas páginas las hubieran arrancado de sus Biblias. I mean, they're not even in there. Ni siquiera aparecen allí. Okay. Fasting involves self-denial. Lo que es el ayuno involucra el negarnos a nosotros mismos. Psalm 35, verse 13. El Salmo 35, versículo 13. Salmo 35, 13. Salmo 35, 13. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Okay, now there are many, many examples I can give you of fasting in the Bible. Ahora, hay muchos ejemplos en cuanto al ayuno que yo puedo darle en la Biblia. Okay, the idea here is self-denial because of penance for past or present sin. La idea aquí es esta autonegación debido a la penitencia por nuestros pecados pasados y presentes. Let me give you some of these. We're not going to read these, but I'm just going to give you the references. Déjeme decirle alguno de ellos. No vamos a leerlos, pero simplemente le voy a dar la referencia. Nehemiah assembled the people with fasting and sackcloth. Nehemías juntó al pueblo en ayuno. That's Nehemiah chapter 9. Eso aparece en Nehemías capítulo 9. Nineveh repented at Jonah's preaching and fasted. Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás y entonces ayunó. Jonah chapter 3. Esto lo vemos en Jonás capítulo 3. Daniel intervened for the people with prayer and fasting. Y Daniel intervino por el pueblo con oración y con ayuno. Daniel chapter 9. Daniel capítulo 9. Paul did not eat or drink for 3 days after his conversion. Y Pablo no comió ni tomó por 3 días después de su conversión. Acts 9. Hechos capítulo 9. What does fasting do? ¿Qué es lo que hace el ayuno? It disciplines the body and it often helps curb our appetites. Disciplina nuestro cuerpo y muchas veces lo que hace es refrenar nuestro apetito. Now hunger is one of our basic human appetites. Ahora, el hambre es uno de nuestros apetitos básicos humanos. And greed is one of our basic human sins. Y entonces lo que es la avaricia es uno de los sentidos básicos humanos. Self-control is an order
And it is impossible without self-discipline. El autocontrol o el dominio propio está en orden y esto es imposible sin la autodisciplina. All right, look at 1 Corinthians chapter 9. Ahora miren a 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9. Los versículos, which verses? 24 to 27. Versículos 24 al 27. Primera de Corintios 9, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que comen, los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Okay, he notes here that I buffet my body and make it my slave. Ustedes ven aquí como que yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Okay. The human hunger is a normal thing. El hambre humana es algo normal. It is an appetite of the flesh. Es un apetito de la carne. Because not that isn't bad in itself. Eso en sí mismo no es malo. What Jesus is talking about here is like for helping us to say, you know, you need to buffet the body. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que nosotros tenemos que como que abofetear el cuerpo. You rule the body, not the body rules you. Tú gobiernas tu cuerpo, el cuerpo no te gobierna a ti. Okay, so ¿sí? We're at the conclusion here. Nosotros vamos a llegar a una conclusión aquí.